Los detalles que faltan para que Raziel García se convierta en nuevo jugador de Alianza Lima. Próximos a disputar una nueva final nacional en su historia, el club íntimo de la Victoria ya busca reforzarse para la siguiente temporada, teniendo en cuenta que afrontará dos torneos en paralelo, la Liga 1 peruana y la Copa Libertadores de América. Por ello, tienen las miras puestas en Raziel, quizá una de las revelaciones de este año en la selección peruana al mando de Ricardo Gareca. Cuando nadie lo tenía previsto, lo convocó para la última Copa América disputada en Brasil y lo hizo debutar frente al cuadro carioca en las semifinales. A partir de ese momento se volvió un fijo en las siguientes convocatorias y ya tiene minutos en la actual clasificatoria. El volante peruano es uno de los más destacados del torneo local. Su equipo, el Cienciano del Cusco, es un poco irregular en cuanto a funcionamiento y resultado, pero García siempre se hace notar. Buen manejo de balón en el medio campo y capacidad de disparos fuera del área son algunas de las características más relevantes a mencionar. Puede jugar de extremo por cualquiera de los dos lados, o también detrás de el punta siendo un filtrador de pelotas de cara a arco rival. Entonces, ¿qué faltaría para que Raziel García fiche por Alianza Lima? El mismo futbolista comentó hace unos días en un medio radial peruano que desde Tienda Íntima nadie se contactó con él hasta el momento. No hay nada con Alianza Lima. Nadie se ha comunicado conmigo. Solo Jefferson Farfán sí me lo ha dicho en broma cuando estábamos ahora último con la selección, pero no es nada más que eso. Igual uno no lo descarta. Va a jugar Copa Libertadores y Alianza Lima siempre es una vitrina muy grande, mencionó el volante, dejando en claro que podría tomar en cuenta una posible negociación a futuro. De la misma manera, recalcó que tiene contrato con Cienciano por todo el próximo año. Es difícil que quizá fiche por otro equipo de la Liga 1 en la siguiente temporada. Pero vamos a ver, declaró el mediocampista. Y al margen de esta posible negativa por parte de Raziel García de llegar a Alianza Lima el siguiente año, el mismo jugador comentó lo que significa haber entrenado en la selección peruana con dos de los históricos blanquiazules. Siempre quise compartir con Jefferson Farfán y con Paolo Guerrero, que son los jugadores con los que he crecido viendo a la selección. Es un honor para mí. Entrenar con ellos es una motivación extra por toda su experiencia y jerarquía, concluyó el volante, a lo que podría ser interpretado como una indirecta para su futuro, ya que este año Alianza Lima repatrió a la Foquita y quiere hacer lo mismo con el Depredador en el 2022. Si bien es cierto, la dirigencia blanquiazul aún no se pronuncia al respecto, y es entendible, ya que están por disputar las últimas dos fechas de la fase 2 de la Liga Peruana, y luego la final nacional frente a Sporting Cristal, en el mes de noviembre. Desearían tener en sus filas de la siguiente temporada a Raziel. Sería un gran reto para el jugador de 27 años demostrar toda su capacidad futbolística en un equipo grande del Perú, como lo es Alianza Lima, y como él mismo lo mencionó, es una gran vitrina para cualquier futbolista. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Alianza Lima fichará a Raziel García para la siguiente temporada? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.